¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Somos unos fucking genios! Pues ¡sí, aquí hay negocio! ¡Aquí hay nivel! Ya está, ya está. Me voy al rincón de pensar hace tiempo. Ya. Me sangran los oídos. Pues nosotros muy bien, chicos, porque hoy vamos a hacer una reacción bastante guay, que no sé por qué no lo hemos hecho en estos 3 años, es increíble, va a ser la primera vez que vamos a reaccionar a Goku versus Vegeta, que se ven por primera vez las caras, en plan, que se van a dar de hostias. Va a correr la sangre. Chicos, por si no lo sabíais, tengo un canal de YouTube y ya tengo 2 vídeos subidos y este domingo subiré el tercero. Así que si no lo habéis visto, por favor, no perdáis el tiempo, parad este vídeo, id a la cajita de descripción, clicad en mi canal y ya podéis disfrutar de buen día. Tenéis el vídeo, ¿vale?, que subió el lunes por aquí y os informamos que el domingo va a haber vídeo en este canal y vídeo en el canal de Naomi. Esta vez sí, chavales, os aseguramos que se van a subir los 2 vídeos a la vez. La semana que viene, semana... ¡Semana Z, chavales! O sea, increíble, ¿vale? Esta vez sí que lo vamos a hacer, gente. Lo vamos a hacer. Así que nada, vamos a empezar con esta super reacción. Así que... 3, 2, 1... Hoy presentamos... ¡Suscribiros al canal de Naomi! Goku vs Vegeta. ¿Morada? Tu última morada. Ojito, expresiones muy normales. ¿Sabes? Hasta tienes suerte. Dentro de un momento vas a tener el privilegio de ser eliminado por uno de los mejores guerreros del universo. ¡Del universo! Se te ha subido la cabeza, Vegeta. Los guerreros del espacio pasan por múltiples pruebas para determinar sus cualidades. Claro que sí. Es preciso separar el grano de la paja. Tío. ¿El grano de la paja? Grano de la paja. En segunda clase nos deshacemos de ellos. Los mandamos a planetas remotos. Pues me gusta el sistema porque de esa forma llegué a la Tierra. Goku el chuleta, ¿eh? Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hazte a la idea de que trabajando duro un soldado de segunda clase puede vencer a uno de primero. ¡Ojito, ¿No piensas que me puedes vencer? Durante siglos no lo conseguirías. ¡Pobre imbécil! Oye, no está mal. No está mal, gente. Vamos a ser sinceros. O sea, la voz de Vegeta a mí me agrada, ¿vale? Sí, pero la interpretación de Goku es muy sobreactuada. Pero chicos, aquí, lo del grano y la paja y todas estas expresiones súper raras que no hablarías así en tu vida, no me ha gustado nada. Pero bueno, la voz de Vegeta, decente. Ya ha dicho imbécil y me ha gustado ahí. Ha habido un rifirrafe entre los dos. No era como si le estuviera amenazando de muerte. Me ha parecido muy sobreactuada la voz de Goku. Os estoy muy agradecido. Muchas gracias. Como muy tranquila la situación, ¿no? Y muy, hey, pues te voy a hacer esto y lo otro. Claro que sí, no sé qué. Es que esta escena tiene que ser más emocionante. Y tengo bastante curiosidad, ¿vale? Porque son de las primeras interpretaciones que tuvo aquí Vegeta y Goku. La primera vez que hablaron. Vamos a ver cómo empezaron a hacer la primera escena emocionante estos dos actores de doblaje. Venga, chicos. Es que tío, ya está. Ya está la risa. Ya está. Tu tumba. Debes sentirte muy afortunado, porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. De jugar un poco con el mejor guerrero, chicos. Ha nacido para ser Vegeta. Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Dios. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. Es que ves la diferencia, tío. Quiere decir que eres un perdedor. ¡Eres un perdedor! La razón por la que estoy en la Tierra, debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Bam! ¡En tu cara! Broma tan graciosa. Dios. Te mostraré la gran
pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. Mira, ya está, ya está, ya está, ya está. Me voy al rincón de pensar hace tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Chicos, volvemos a ver una escena de calidad, por favor, calité. Ahora mismo, todos, hashtag calidad. Hacía muchísimo tiempo que no veía una escena tan épica, chicos. Me ha encantado. Es que, tío, o sea, no. Vamos a ser sinceros. La frase esa de eres un perdedor. Eres un perdedor. Ya eso me ha encantado. No, es que como... esto va a ser tu tumba, chicos. Has escogido este lugar para que sea tu tumba. Es que Vegeta es René García y Goku es Mario Castañeda y no hay discusión. De verdad, que es que han nacido para esto. Pero bueno, chicos, vamos a seguir, por favor. Con de el verdad, castellano. Calidad, todo es calidad. Hashtag calidad. Vamos a seguir. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Realmente es bueno. Dicen que aún no ha utilizado todas sus posibilidades y aún así me ha superado no solo en velocidad, sino también en... Está leyendo, chicos, está leyendo. ¿Qué te pasa? ¿Es que has agotado todas tus fuerzas en el primer asalto? Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vamos en guardia! ¿En guardia? ¡Vamos en guardia! ¿En guardia? Como si esto fuera... Yo qué sé, chicos, súper raro. Esgrima o algo así, ¿no? Ojito. ¡Ojito! ¡Ojito! Han pasado 84 años. Bueno, no dice nada. Esto va a ser la miniatura. Segundo asalto. Técnica de Kaito. Técnica de Kaito. Técnica de Kaito. Técnica de Kaito. Ya nos habíamos olvidado. Ya nos habíamos olvidado de esta. ¡Técnica de Kaito! ¡Técnica de Kaito! ¡Kaito, Kaito! Chavales, después de ver lo anterior, ves esto y dices... Esto parece que lo hayan hecho mis amigos, ¿vale? Una tarde que se aburrían, ¿vale? Para probar cómo quedaba, porque sinceramente... Esto sí que no tiene calidad. Es que parece una parodia a mí. Parece que estuvieran recitando algo, de verdad. Es que sobre todo Goku es súper sobreactuado. No me gusta nada. Es que no le pone ni emoción ni nada. Es como si estuviera exponiendo en clase un trabajo, tío. Es que de verdad lo digo. Lo digo de verdad. Es que lo único bueno es la voz de Hidalgo, que es la de Vegeta en castellano. La voz... La verdad es que mola, ¿vale? Pero es que la interpretación, en plan, no sé... No le mete esa emoción como hace René García. No sé, le falta más energía, más emoción, más epicidad, ¿no? Y ahora volvemos con el latino. Hola, cariño, desde mi cuenta normal no le he dado a suscribirse. Mira, ya está. Suscrito a tu canal, cariño. Perdona. Un suscriptor más. Eres mi novio. Eres mi fucking novio y no te habías suscrito a mi canal. Pues ya, no, ya estoy suscrito. No, o sea... Pero espérate, tengo aquí algo va mejor. A haber movida. Tengo algo mejor. Vosotros, suscribiros al canal de Naomi y así no se enfada conmigo. Suscribiros, gente. Venga, que se alegre un poquito. Que encima que me suscribo. Él es increíble. Todavía no está peleando con todas sus fuerzas. Goku se le ve emocionado. Totalmente. Y mejores técnicas que las mías. Lo vive. Demuéstramelo. ¿O es que acaso ya has utilizado todo tu poder? ¡Ay! Me encanta. Está bien. Te lo demostraré. Dios, chavales. Qué energía le pone Mario, ¿eh? Completamente. Me encanta. Mira, escucha el esfuerzo, ¿eh? En cambio, en el castellano se callaba. Estos pequeños detalles hacen que se vea más emocionante la escena. No se te hace tan largo como los 84 años. Mira, se está forjando. ¡Kaioken! ¡Pam! ¡Kaioken! No técnica de Kaito, por favor. Técnica de Kaito, por favor, es que me sangran los oídos. Es como el AliExpress del original, ¿no? Es que es como... No podemos llamarle a Kaioken, o sea... Doblaje español. Pone Kaioken, pero yo creo que tenemos que ser más originales. Hombre, ¿para qué Kaioken? Hombre, o sea, tío, vamos a hacerlo más molón. Claro, o sea, a mí me gusta Kaito, ¿por qué no? ¿Kaito? ¿Sí? ¿Y qué? Es una técnica. ¿Pues técnica de Kaito? ¡Técnica de Kaito! ¡Increíble! ¡Somos unos fucking genios! ¡Hostia, aquí hay negocio! ¡Aquí hay nivel! ¡Aquí hay nivel! Así
que nada, chicos, esto es el doblaje español. Me encanta que René García le ponga ese toque chulesco, porque es que de verdad es el más chulo de la serie. Ha quedado clarísimo que no se nos ha hecho tan largo como en el castellano, la transformación del Kaioken y esos gestos de... Ahí se ha notado la diferencia, chavales. Pero bueno, vamos a ver el castellano ahora y seguro que hay algo que nos sorprende más. ¡No tendrá escapatoria! ¡Venga, chicos! ¡Increíble! ¡Qué emoción! Es que no hablan, tío. No hacen nada. Es que de verdad... ¡Increíble! No me gusta nada, tío, ¿eh? Han reaccionado, han dicho, hostia. Todo lo que sabes hacer, pues qué decepción. Esperaba más de ti. Ah, amigo. ¡Qué decepción vosotros! Espera. Vamos a ver qué dice Goku. El combate va a ser difícil. Será apasionante enfrentarme a alguien como tú. ¡Claro que sí, Goku! ¡Ahí tus huevines, gordos! ¡Ahí tus huevines! ¡Qué decepción vosotros! ¿En qué estabais pensando cuando hacíais esta de doblaje? Y no lo digo, no lo digo porque no quiero ser mal hablada, pero es que de verdad, chicos, ¿por qué? ¿Por qué el castellano tenía que ser así? Oh. Es así, ¿no? Podríamos decir que es así, ¿no? Ya. Por favor, chaval, por favor. Quiero ver ese momento en latino. Porque sí, joder. Toma. Vale, un poquito más de emoción, un poquito más de salseo. Mira, mira, mira. Cargándole ahí el puño. Toma. Bien, bien, bien. Vamos. Vamos, joder. Bueno, ahí no sé qué ha pasado. ¡Kakaroto! No puedo creerlo. Yo tampoco, hermano. ¿Sabes algo? Aunque sea un momento de desesperación, me siento emocionado por seguir peleando. ¡Esa no? Sonrisita! ¡Cómo no! O Goku siempre emocionado contra un rival fuerte. ¡Cómo no! Me encanta tener el riesgo de morir. Ese es Goku, tío. Ese es Goku, chavales. Me encanta vivir al límite. ¿Ves? Es que esta sonrisa, el cargando el puño... Bueno, cosas típicas del anime, ¿no? O sea, como todos... ¡Gomu, gomu, no! Vale, vale, para que lo entendáis, ¿no? ¿Qué vamos a decir de este doblaje? ¿Qué vamos a decir de esta escena, gente? Ha sido increíble y mira que es una escena bastante emocionante, pero es que, ya te digo, me está encantando el doblaje latino y de verdad que gracias a todos vosotros por apoyar este contenido, porque nos hacéis ver... Lo bonito que es Dragon Ball en latino, gente. Lo emocionante, lo épico. Sí, chicos, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo en cada vídeo. De verdad, lo agradecemos un montón. Y nos hace querer subir más vídeos y más vídeos. Por eso, la semana que viene, Semana Z, Semana Z. ¡Semana Z! Nos vamos a despedir aquí, suscribiros al canal de Naomi, ¿vale? Lo tenéis en la cajita de descripción, lo tenéis en el comentario fijo y lo tenéis en vuestros ordenadores, porque si no lo tenéis, chavales, de verdad que no os vais a reír. Y no os olvidéis de activar la maldita campana. ¡La campanita! Porque si no, no os avisa, chicos, si no os enteráis de cuando he subido vídeo. Y de verdad, os vais a partir el culo, porque son cosas que no sabían ni que existían en internet. No sé, ¿vale? Ni cómo se me ocurren esas ideas, te lo digo en serio. Bueno, manita... ¡Suscríbete si no has hecho! Uy, espera que me iba a despedir. Venga, hasta la próxima. Dale un buen like si te gusta esta reacción. Activa la campanita. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, que las tienes en la cajita de descripción. Así que nada, chicos, nos vemos el domingo con un nuevo vídeo en Naomi, vídeo de aquí. Y Semana Z la semana que viene. ¡Hasta la próxima! No!